Buenos días, florecillas, ¿cómo estáis? Estoy muy feliz y muy encantada de estar por aquí otra vez. Y bueno, os tengo que contar cosillas que han estado por ahí pasando. El día 14 es el Día de la Madre en Estados Unidos. Supongo que por ahí en algunos sitios más, pero yo todos los encargos que tengo para esta fecha es de Estados Unidos. Con lo que me están enviando fotos porque tengo cuatro, con estas cinco ilustraciones que hacer para antes del día 10, para dejar margen para quien, sobre todo, quien quiera luego imprimir esas ilustraciones tenga tiempo de sobra y tal. Entonces, a ver, os cuento un poco lo que ha estado pasando y bueno, como muchos por ahí sabréis o muchas, o puede ser que no, yo tengo esclerosis múltiple y en este mismo momento estoy con inflamación en el cerebro y estoy pasando por un brote. Esto significa que tengo problemas ahora mismo de visión. No es, es muy difícil de describir, pero bueno, puedo ver como tal, pero hay como una serie de manchas, sombras. Es como yo lo que más puedo asemejarlo ahora mismo es, incluso si os encuentro por ahí, os enseñaré el tipo como de visión que tengo, porque si doy gracias a la, por algo a la época que estoy viviendo, es que tengo herramientas como las redes sociales y los filtros de las redes sociales para poder un poco describir o un poco mostrar cómo estoy viendo yo el mundo en estos momentos. Así que bueno, florecillas, por eso es una de las cosas por las que, como ahora mismo estoy teniendo inflamación, voy a tener un cambio de tratamiento. No sé cómo me va a sentar ese cambio de tratamiento. Sería pasar del mío, que son dos pastillas diarias, a pasar a un pinchazo de estar un día en el hospital mientras te van poniendo, se llama una infusión. Entonces, este pinchazo o esta infusión que te van metiendo en el cuerpo sería cada 6 meses. Son tratamientos y medicación bastante fuerte, con lo que el pasar de uno a otro tiene que ser como con mucha transición y viendo a ver cómo el nuevo... Bueno, es más, durante un mes tengo que estar sin medicación para desintoxicar mi cuerpo y para dejarlo todo listo para el siguiente nuevo tratamiento. Así que, bueno, como siempre tengo que tener muy en cuenta cómo mi cuerpo reacciona y cómo mi cuerpo está, cómo mi mente está, para afrontar todo este tipo de cosas teniendo una enfermedad crónica. Bueno, ya sabéis que yo pues hago caso a las recomendaciones de mi neurólogo y pues nada, te tomas las cosas con la mayor calma y la mayor estabilidad posible. No es fácil, pero bueno, el caso es que, por ejemplo, ahora en cuanto a la tienda, está bastante flojita. Yo no estoy haciendo mucho tampoco por el hecho de que eso, tengo que relajar un poco el ritmo y bajarlo. Así que bueno, con estas ilustraciones que tengo es casi lo que voy a estar haciendo en esta semana. También voy a estar haciendo encarguitos que tengo que hacer unos cuantos de paquetes. Y luego por ahí os cuento alguna cosita más que quería incorporar a la tienda, sobre todo de cara a eso, a que ya estamos en primavera, aunque aquí todavía no se nota demasiado. Pues os agradecería mucho si me lo podéis dejar en comentarios. También si os gusta este tipo de cosas, sí que estuve... O sea, este tipo de productos,
Estuve dudando mucho acerca de si a lo mejor, obviamente, el mercado está sobresaturado de tote bags por todos lados, pero sí que es un formato que al final, como, no sé, me gusta mucho porque yo llevo bastante, bueno, no tengo bastantes, tengo unos poquitos, pero de gente de la que yo quería tener esos totes, así que bueno, por ahí eso, me comentáis qué os parece, si sabéis de alguna marquita de pintura para pintar a mano en tela, pues sería genial y os lo agradecería mucho. Y pues nada, vamos a seguir con la semana, tengo que terminar un boceto hoy y qué más cositas, bueno, tengo que imprimir además cositas y marcapáginas y tal en holográfico, que quedan tan bonitos. Thank you.
florecillas, buenos días. Estaba yo haciendo esta mañana limpieza mañanera y no me acordaba jamás de que había comprado junto a la impresora esta, que me la volví a comprar porque la anterior no funcionaba bien. Junto con esta compré este pequeño rollo, aparte de las etiquetas de envíos, compré este pequeño rollo que en algún momento metí en un cajón y jamás me volví a acordar de ello. Entonces, esta mañana haciendo limpieza me lo he vuelto a encontrar y he dicho, pero bueno, ¿y esto qué hace aquí? ¿Por qué tengo esta cosa que me va a facilitar la vida? Una barbaridad. Así que he hecho un pequeño diseño nuevo, parecido al anterior, porque he intentado hacer impresión de este anterior. Y sobre todo los grises y todo no sale bien, porque es una impresora que es termal, no es de tinta, va con calor. Entonces he hecho esta pequeña casita así como a modo, no sé, un poco decorativo. Y por aquí he hecho alguna pruebita más de cómo queda impreso. Voy a subir un poquito ahí para que se vea mejor. Así es como quedaría impreso. La configuración es súper súper fácil y me viene divinamente, porque además las que yo solía poner, que eran las de la tetera, me había quedado sin ellas y me tenía que volver a poner a imprimirlas otra vez. Yo creo que para este tipo de productos, que son los memo pads o las libretitas estas de notas, la verdad es que eso, sobre todo para dar el detallín y tal de la página web y la información, pues mira, es un detallín que queda muy bien. Florecillas, ¿qué tal? A ver, os cuento. Estamos en miércoles por la tarde, estamos a mitad de junio, bueno, casi la tercera semana de junio, y a ver, no sé si a estas alturas del vídeo lo habré contado ya, pero nos tenemos que mudar. Estamos en pleno house hunting, como se dice aquí en Inglaterra, en plena búsqueda de casa. No está siendo nada fácil. Ya os digo que no sé si en este punto ya lo habré hablado o no en el vídeo, porque he ido grabando muy de tanto en tanto, pero bueno, a ver, he tenido la oportunidad de conseguir con un precio bastante bueno una de estas mesas que se sube y se baja dándole así a los botoncitos tun. Entonces mi idea es ponerla aquí en este espacio, quitar esta mesa, porque es una esquinera que de momento me ha ido bien para poner la Cricut, la máquina de corte y todo, pero sí que es cierto que está todo como demasiado parcheado y no me llega a encajar, no me llega a gustar, y luego tampoco estoy cómoda. Entonces sí que me pasa que muchas veces me pongo a dibujar o a pintar en la mesa, y sí que como estoy con estos problemas de salud y con todas estas historias, muchas veces para no estar tanto rato sentada me pongo aquí encima de este mueble a pintar o a dibujar. Entonces he pensado que, teniendo la oportunidad, ¿por qué no invertir un poquito y comprar una de estas mesas? Así que ahí está todo esperando por ahí en el pasillo para ponernos a montarlo. No tengo ni idea de cómo se monta, pero bueno, Bernard va a venir, nos vamos a poner entre los dos a ver, porque hay que quitar todo esto y poner la nueva mesa. Así que nada, ahora os iré diciendo a ver cómo va todo.
Vale, mirad, yo creo que aquí se ve mejor. Acabo de terminar esta pequeña hojita, esta nueva hojita que va a sumar a las que ya tengo de stickers y, joder, la verdad es que me gusta un montón hacer estos pequeños diseños. Como estamos ahora en verano, a pesar de que no está haciendo el mejor tiempo, pero estamos en temporada de hacer camping y así, me apetecía mucho hacer este tipo de diseños con fueguito, con esta pequeña hoguera, con acampada y así, y además con unas pequeñas setitas que vayan ya haciendo como la introducción a la nueva temporada otoñal. Así que bueno, voy a ponerme ahora eso, a cortarlo todo y a ver cómo quedaría cada una en individual. A ver, florecillas, hay un momento en el vídeo, y es que lo estaba editando ahora, en el que hablo de que nos tenemos que mudar y automáticamente cambio de tema, me voy a otra cosa y como que se queda ahí. Entonces, ¿qué está pasando? Hace unos meses, en febrero o marzo creo que fue, recibimos la notificación de parte de nuestro casero de que nos volvía a subir el alquiler. En 4 años que llevamos viviendo en esta casa, sería la tercera subida de alquiler. Con lo que, ya que está todo por las nubes, entiendo que por allí por donde viváis también han subido mucho los precios de los alquileres, de las hipotecas, de la comida, de la luz, del agua, de absolutamente todo. Sí que como ya el precio está bastante alto y seguimos manteniendo los problemas estructurales que tiene el edificio de humedades y así, pues para pagar lo que vamos a pagar en esta casa, pues podemos hacerlo exactamente igual en otra. Entonces, empezamos esa búsqueda, que la verdad es que al principio fue como bastante fluido. Así que yo creo que cuando empezamos la búsqueda era abril, mayo, una cosa así, y a través de las aplicaciones de estas de búsqueda de alquiler sí que salían opciones, incluso un poco tuvimos opción de buquear alguna visita, ir a ver pisos, hablar con agentes, contactar con las agencias. Y llegó un punto, según se iba acercando el verano, en el que dejó de haber tanta opción. Entiendo que la gente en verano o no se muda tanto, o no sé qué está pasando. A ver, sucede en este país, bueno, sucede en todos lados, que hay muchísima crisis. Sucede en este país en concreto que el tema del acceso a la vivienda, ya sea alquiler o ya sea hipoteca, está prohibitivo por un lado, y luego que las opciones que hay son muy muy pocas. Y luego, en particular en Bristol, pasa que ahora mismo es la segunda ciudad más cara después de Londres, y que aún así ha habido mucha gente que teletrabajaba, que a lo mejor vivía en Londres, que todavía es muchísimo más caro, ha venido para acá. Y, o sea, desde que llegamos a esta ciudad, antes de pandemia, Bristol tenía como 500.000 de habitantes, y después de la pandemia ahora se ha incrementado como en 200.000 habitantes. Es muchísima gente para acoger en una ciudad muy rápido, con lo que esto está siendo bastante, bastante difícil. Luego también pasa que por ahí hay gente que, o
pone, o tiene la capacidad de poner 6 meses, 12 meses de alquiler desde el primer momento, con lo que tu competencia o la competencia contigo es bastante imposible. Y luego, por ejemplo, también pasa que cuando llamas, ¿no?, te llega la notificación, ves más o menos una casa, bueno, podría encajar, 2 habitaciones, qué es lo que necesitamos, tal, la zona está bien, y automáticamente, según ves la notificación del piso, vas al número y llamas y ya está todo completamente buqueado. Todas las visitas ya están ocupadas y no te dan ni siquiera ya acceso a poder tener una oportunidad de poder ir a ver la casa o el piso. Entonces, está siendo bastante difícil. Sabemos que esto va para largo, no sabemos en cuánto nos vamos a mudar, pero seguimos manteniendo el ver pisos y así constantemente. Os voy a ir dejando alguna imagen por aquí de algunos que nos hemos acordado de grabar, porque luego pasa que hemos visto unos cuantos que, o sea, entre que llegas, te presentas a la gente y tal, como que se nos olvidaba completamente el grabar. Otra cosa que pasa, según hemos ido viendo pisos, sí que es cierto que, a ver, ha habido alguno que encajaba bastante con lo que nosotros necesitamos o queremos. Al final pasa que cuanto más tiempo vas moviéndote y más tiempo vas viviendo en diferentes pisos, en diferentes casas, te vas dando cuenta de cuáles son tus necesidades propias y qué es lo que necesitas tú en una casa. Entonces, sí que ha habido unas cuantas que hemos visto, pero qué triste. Ha habido alguien previamente que se ha quedado con ella y nos hemos quedado fuera. Pero bueno, no perdemos la esperanza. Ya ves, lo que tenemos en mente de piso o de casa es que pueda tener algo de jardín, que pueda tener 2 habitaciones, que tenga la mayor luminosidad posible, así que esas son nuestras condiciones. Entiendo que no son súper, súper elevadas, es como una casa normalita y corrientita, que tenga un poco de espacio para guardar las cosas, un poquito de jardín, luz y ya estaría. Así que bueno, espero por ahí que os gusten y si tenéis algo que comentar abajo en comentarios, si estáis en una situación similar, pues también más que agradecida de compartir todas estas pequeñas frustraciones que tenemos. Y bueno, florecillas lindas y hermosas, aprovecho ya para daros las gracias por llegar hasta este punto del vídeo. Aquí lo voy a dejar ya, os iré contando más cositas dentro de poco. Y pues nada, siempre te puedes suscribir, que lo digo porque ayuda mucho, mucho al canal. Poquito a poco va subiendo, a pesar de que no soy como tan frecuente con los vídeos. Siempre hay gente que se va suscribiendo y yo estoy más que agradecida. También le puedes dar un like si te ha gustado, porque ya sabéis que cuanta más interacción, siempre más ayuda a que YouTube pueda recomendar los vídeos y llegue a más gente. Así que nada, espero que tengáis una muy buena semana y nos vemos dentro de muy poquito. ¡Chao, chao! ¡Mua!